Con enorme satisfacción y orgullo, deseo referirme a lo que constituye el cumplimiento de un compromiso de nuestro Gobierno de la República, de uno de los proyectos que traerá grandes beneficios para nuestro país y de manera especial a una de las comunidades que orgullosamente represento en esta Asamblea Legislativa, como lo es el Cantón de San Carlos. Me refiero, compañeras y compañeros, a la firma del contrato para construir la nueva carretera Bajos de Chilamate, Vuelta de Copper, realizado el día martes entre representantes del Poder Ejecutivo, la Corporación Andina de Fomento, que financiará dicho proyecto, y la empresa constructora Sánchez Carvajal. Esta carretera, compañeros y compañeras, tendrá un costo de alrededor de 25.318 millones y su construcción durará alrededor de 2 años. Disminuirá en un 69% el trayecto entre ambas comunidades y vendrá a constituirse un nuevo corredor vial estratégico entre las comunidades de poco más de 27 kilómetros, conectando la comunidad de Bajos de Chilamate en Sarapiquí con Vuelta de Copper en San Carlos, integrando así la zona norte y la zona caribe de nuestro país. Además, esta carretera pasará a formar parte del corredor atlántico del proyecto Mesoamérica, anteriormente conocido como Plan Puebla-Panamá, cuyo objetivo es promover la integración física de la región, facilitando el tránsito de personas y mercancías. Esta nueva carretera traerá como beneficio el aumento de la competitividad de nuestro país, al reducir los costos de transporte y mejorar la seguridad en el proceso de exportación e importación de productos sin necesidad de pasar por el Valle Central. Asimismo, nos veremos beneficiados adicionalmente en un campo turístico, pues se estima que el 80% de los turistas que arriban a nuestro país visitan la región norte a destinos como la Fortuna de San Carlos, Upala, la Reserva Caño Negro en Los Chiles, Río Celeste en Guatuzo y la zona de Sarapiquí. Con la construcción de esta carretera, compañeros y compañeras, van a quedar atrás los problemas que estamos experimentando con el transporte de productos para la exportación. En carreteras angostas, levantando la carga a más de 500 metros sobre el nivel del mar y sorteando curvas sumamente pronunciadas. Yo debo reconocer y agradecer a todos ustedes, compañeros diputados, compañeras diputadas, al aprobar el empréstito de la Corporación Andina de Fomento. El esfuerzo y el gran compromiso de este gobierno al mando de la señora Laura Chinchilla Miranda, encabezándolo. El esfuerzo que hicieron las municipalidades de San Carlos, de Grecia y de Sarapiquí, así como los empresarios, quienes aportaron más de 300 mil dólares para el financiamiento técnico de este proyecto. Y por supuesto a la Zona Económica Especial de San Carlos, quienes hicieron un gran trabajo para que los dueños de las tierras exoneraran, no hubiese que pagarle por donde va a pasar esta carretera. Quiero decirles que la idea es que el proyecto inicie en el mes de mayo y que podamos verlo concluido al final de esta administración. Asimismo, quiero aprovechar este espacio para agradecer a la señora presidenta por ese gran logro que sin duda alguna nos llena de mucho beneficio a todos los costarricenses y especialmente a la zona norte, como es la construcción de la carretera fronteriza. Como educadora tengo que contarles que muchas veces nuestros estudiantes para ir a clases tuvieron que quedarse estacionados porque los nicaragüenses no les permitían pasar, navegar por el río. Hoy día ya no es necesario eso. Tenemos una carretera que realmente está dándole otra visión a la zona norte y que sin duda alguna en 10 o 15 años nuestra región dará un gran viraje y dará muchísimo mayor aporte a este país. Como mujer me siento muy orgullosa de que precisamente fuera la primera mujer presidenta de este país que le pusiera un estate quieto a los nicaragüenses que tanto daño nos han dado. Hoy por hoy ya no necesitamos navegar por el río San Juan. Tienen la opción nuestros niños, nuestras niñas, nuestros hombres y mujeres de un gran proyecto nacional que realmente es de beneficio para todos. Muchísimas gracias.